historia de Corrientes de por sí es apasionante. Este acto tiene por finalidad anunciar la puesta en marcha de las instancias finales del certamen de esta historia que organiza el gobierno de la provincia conjuntamente con Historia de Corrientes. Hoy se la entrega a los participantes y los certificados que acreditan su desempeño en esta justa de sábado. Se encuentran presentes el vicegobernador de la provincia, el doctor Néstor Pedro Ariel Pocar, lo acompaña el señor relatorio y productor del programa Juan Carlos Raffo, señores profesores, docentes, alumnos participantes, demás autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores. La ronda decisiva de este certamen podrá ser vista a partir del próximo 20 de este mes, todos los sábados venideros a las 6 de la tarde hasta el 20 de diciembre por 13 Max y canales del interior progresivo. Vamos a escuchar a continuación las palabras del señor Juan Carlos Raffo, que es el productor y relator del programa Historias de Corrientes. Señores, buenos días. Como nos manejamos siempre en el certamen, es un gusto y un día muy feliz para mí que en las jornadas que ya iniciamos y finales del certamen estudiantil de historia, en las instancias finales donde están 12 terceros representando a 12 colegios secundarios. Y digo un día feliz porque realmente desde el primer momento me introduje en el espíritu secundario, que es la etapa más linda de nuestras vidas. Y este certamen que tiene una característica diferente, que la pensamos con el gobernador doctor Ricardo Gorofi hace 4 o 5 meses en términos inclusive que él no se imaginaba que podía llegar a la pantalla televisiva en toda la provincia. Es muy lindo porque a todos nos gusta un poco subrayar nuestro amor propio mirando, más allá de quien haga la pregunta en televisión, ver si estamos sabiendo también nosotros o no. Y en este caso los chicos que responden con una vocación de conocimiento que la demuestran, hermosa. Y se arma de tal manera las rondas que realmente van a dar satisfacción a sus colegas, a sus compañeros y van a entusiasmar a todos los estudiantes de Corrientes, como les dije, que con esta experiencia que fuimos adornando un poco la metodología inclusive, vamos a lanzar tempranamente el año que viene sobre la vida del más notable de los correntinos en el periodo de la organización nacional y de los argentinos, don Pedro Ferrer. Entonces, en esta instancia, donde está grabado el primer capítulo del sábado, que le vamos a entregar acá a tercero una copia para que también lo desmenucen, más allá de los originales que vamos a depositar en cada colegio, porque algunas rondas se hicieron en el regional, otra en el San Martín, en el Pujol, en la Manuel Florencio Mantilla de Mercedes, y queremos que quede la transparencia total acreditada sobre las preguntas y respuestas, aunque los fiscales más severos de este certamen son los propios alumnos que han participado. Y como decía desde el primer momento, acá no hay ganadores y perdedores, acá hay ganadores y ganadores, porque realmente el atreverse, el jugarse, el tomar con fuerza la decisión de ir a un escenario para que uno le formule la pregunta y en el término de un minuto donde un reloj implacable marca el tiempo, consultas de ellos y un vocero que nos da la respuesta cuando es correcta, como decía el jurado que está acá adelante, 3 jóvenes del Ateneo El Parque que se prestaron, les gusta la historia. Entonces, hoy es el nombre del gobierno de Corrientes, le agradezco, y lo hago así, con estridencia, sin la tonalidad
atenuada o adormecida de quienes tienen a veces complejo y no dicen las cosas con todas las letras. Yo te agradezco, Ricardo Colombia, gobernador de Corrientes, el que te hayas adelantado inclusive un paso a mi imaginación en función de que querías reflotar con la fuerza la historia de Corrientes, y en esto coincidimos felizmente, y el gobierno dio su apoyo por primera vez en 4 años, digamos, que el Estado provincial dice presente y complementa ya una acción que la propia vicegobernación lo viene haciendo, en términos no estridentes, pero en materia económica. Pero lo complementamos con la jerarquía de un programa que hoy va a sobresalir de sobremanera porque está legitimado por esta hermosura de alumnos que cuando empiecen a ver por 13 más y todos los canales a través de Red Biógrafo y los cables locales, yo creo que van a lagrimear y se van a apasionar porque realmente está muy lindo, armado de una manera en la cual contenemos, y el que abandona una ronda casi ni se nota. Sí se notan los que van ascendiendo, y es la modalidad que vamos a hacer. Así que, señor vicegobernador, doctor Pedro Rayán, yo les pido que haga referencia, unas palabras, y después lo invito a que entreguemos los certificados a los que comienzan ya el certamen en esta etapa final, y me alegro que vengan los chicos de San Martín, que son los únicos que estaban faltando, porque también es cierto. Y pido las disculpas para la reina del estudiante que no pudo venir, Luisina, porque le quedan 2 faltas, el Dios. Nos estuvo representando por todos lados, me dice la mamá. Mirá, nada más acaba de decir, mirá, deja. Luisina se va a lucir casi hasta el pan dulce y la sidra de Navidad, porque hasta esa instancia van a llegar las rondas donde todos van a estar expectantes de quién gane este certamen, que está mucho más allá de quién gane. Así que, chicos, yo les agradezco de corazón, me hicieron sentir nuevamente estudiante, que falta me hace, porque ustedes saben que era el peor estudiante que tuvo Curuzú en la provincia, pero ahora me estoy integrando con ustedes que me han hecho unos catedráticos. Doctor. Encontraría hasta
hecho que podríamos llamar, no sé, ciertas sospechas. Personalmente me llama la atención, por ejemplo, lo que fue el papel de Ezio Cacá en la preparación del ejército de los Estrada y su papel en la batalla de Pago Largo. Imaginaba un francés que se dedicaba a vender pegas, que tenía escondida su identidad, haber sido artillero del ejército de Napoleón, y que se ofrece, deja la facilidad de su vida tranquila. Y como esto, tantas cosas, ¿no? Y en este caso, la vida de historia de un gran educador, como fue el doctor J. Alfredo Ferreira. ¿Cuántas instituciones educativas de nuestra provincia recorremos y llevan su nombre? Y yo no sé si muchas veces nos tomamos el tiempo de explicarle a los chicos por qué tiene ese nombre su institución educativa. ¿Por qué ese homenaje? Porque haber aportado nada más y nada menos que la educación. Hace algún tiempo me tocó comentar el libro de la historia de la educación en Corrientes de la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu, y veía en el transcurso de la historia cómo Corrientes siempre tuvo a la educación como uno de sus elementos y preocupaciones fundamentales. Entonces hoy que veo el entusiasmo de los alumnos, y como dijo Juan Carlos Rajo, nos van a enseñar muchas cosas, realmente me siento muy orgulloso de pertenecer a una gestión de gobierno que está haciendo, que está llevando a cabo una acción decidida en este sentido. Es cierto, nosotros lo hacemos desde la vicegobernación, pero hay una decisión del Estado, adoptada por el gobernador de la provincia, de difundir y fomentar el estudio de nuestra historia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar públicamente el reconocimiento y el agradecimiento a Juan Carlos Rafa, porque hace mucho tiempo que él viene luchando. Y cada vez más son los correntinos que se despiertan muy temprano, mucho más temprano de lo cómodo, para mirar su programa. Y empezó con mucha humildad, pero con una persistencia digna de destacarse. Y entonces hoy, creo que, como decía, mucha gente ya está buscando sintonizar el programa, porque es realmente hermoso y nos muestra cosas muy lindas. Así que yo, Juan Carlos, te felicito por todo lo que has hecho hasta acá y por todo lo que vas a hacer. Y ahora, esto se va a enriquecer todavía mucho más, porque además en estos programas, normalmente, los grandes protagonistas son alumnos. Por eso es que el programa tiene tanta lectura, tiene tanta gracia, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, porque los chicos le dan la impronta de su juventud. Y ahora esto se va a enriquecer todavía mucho más con esto que hoy se pone en marcha, que no tengo ninguna duda va a ser algo realmente hermoso. Así que felicitaciones. Últimamente me ha tocado participar de tres grandes eventos en el plazo de más de 6 días, que involucra directamente a estudiantes secundarios. Estuve en Esquina el viernes, donde egresaba la tercera promoción de alumnos mediadores. Estuve, creo que fue ayer, en el Club de Regatas, donde se hacía el lanzamiento del Parlamento Estudiantil, y ahora este evento.
¿Sabe lo que yo destaco fundamentalmente más allá de la calidad de cada una de las cosas? El compromiso de los alumnos. Eso es lo más valioso. Creo, y perdónenme si me entiende con esto, termino. Creo que hay etapas en la vida que uno va a disfrutar por el resto de la existencia. Mientras las vive, por supuesto, y después con los recuerdos. Y una de esas etapas es el paso por la secundaria. Nosotros mismos, ya tengo 58 años, el otro día nos juntamos en la Escuela de Comercio a rememorar los 40 años de promoción y llorábamos como de emoción. Y entonces también nos acordamos de muchas picardías que hacíamos, sin duda que las hacíamos. Vamos a decir ahora que nosotros no hacíamos bacanas y hacíamos. Pero también es bueno acordarse de las cosas buenas como eso, de los aportes. Nos acordamos de la picardía y nos reímos y nos sentimos orgullosos de lo que pudimos haber aportado. Entonces ustedes hoy están haciendo un aporte, todos los que se comprometen están haciendo un aporte valiosísimo. Y el día de mañana van a recordar esto con gran cariño y con gran orgullo. Así que felicitaciones y todo lo que dichoso el video orador que puede volver a la escuela. Estamos convocando al equipo número 1 del Colegio San Martín, Lara Antonella Cantero Espítola, Mariela Soledad Romero y Fabricio Cesarión. Yo voy a hacer una puesta en escena también, aprovechando el escenario. Los voy a convocar. Equipo número 1, Colegio General San Martín. Y esto va bien. Coincidencia feliz que por primera vez van a estar todos los contendientes juntos, porque son en la regional un grupo, otra en San Martín, otra en Huoscar. Entonces, Romero, Mariela, Soledad. Ay, se ríe Mariela, ya saben por qué. Señor vicegobernador, hay dos para los chicos del Colegio San Martín. Y este es el video del programa que va el sábado. El sábado, ustedes ya lo tienen. Equipo número 2, Escuela Juan Pujol, Italia, Gabriela Verón, Nicolás Marín Zacarías y Celeste Lucas Morel. El equipo número 2 de la Escuela Normal Juan Pujol. En este caso, el diputado provincial José Molina. Cristian Gale hace entrega de un ejemplar de lo que también me gusta saber. Equipo número 3, Escuela Juan Pujol, Jorge Alejandro Silva Trujel, Marina Rochana Gómez y Rocío Cardoso. El equipo número 3 de la Escuela Normal Juan Pujol. Yo la estoy robando escenario. Macarena de los Jiménez, José Francisco Ledesma. Equipo número 4, Escuela Normal San Pujol.
Peseto, que son dos, pero ya se van a recuperar, hay dos lesionados en el equipo. Número 5, Escuela Regional, Marcos Suárez, Alejandro López, Sofía Sánchez. Equipo número 5, Escuela Regional. Equipo número 6, Colegio Secundario Boxer Ferial, Yamila Esquivel, Débora Medina, Mercedes Romero. Equipo número 6, la Boxer Ferial. Barrio San Jerónimo, y un patrono de escuela de México, la Boxer Ferial. El arreglo que le dio nombre a la avenida. Seguimos con el Colegio Secundario Iberá, Verónica Alegre, Manuel Sosa, Daisy Botero. El Colegio Iberá. Calle en Dormir. Y al lado de la escuela Pinaro de Norte Astral, primaria. El equipo de la UOC, Colegio Industrial, que era una de las pasiones de J. Alfredo Ferreira, ¿no? Tenía 20 años y ya lo pusieron al frente de la escuela en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Continúa el equipo número 10, Colegio Informático San Juan de Vera, y la Universidad de María Gómez, Oliveira y Juan de la Puerta. El equipo informático San Juan de Vera. ¿Cómo andaba, Eva? ¿Todo bien? Un equipazo este. Todos van a poner atención los sábados, en 13 más 6 de la tarde, después multiplicada toda la televisión. Continuamos con el equipo número 2, Escuela Manuel Florencio Mantilla de Mercedes, Florencia Barbona y Mariela Aguirre. Como un papel con Joaquín Sánchez. Florencio Mantilla. La escuela donde egresó mi mamá, que siempre me decía era una universidad, y prueba de ello el talento de Meiva Albatro del Rajo, que realmente normales
que ya salían egresadas de nivel universitario y que yo apuesto a que todas las normales de Corrientes y los institutos de educación superior se están poniendo a tono las pilas con esfuerzo y realmente se encuentran cosas hermosas. Llegamos hasta Mercedes, con un día de diluvio, rectora, pero nos faltaron los chipás mercedeños, le vamos a dar al diputado de Mercedes. Hace entrega el diputado por Mónica que se vio de Mercedes en equipo. El equipo número 11 fue la para un progreso en la pilla de Mercedes. A Lorenza Barbona, Marta Aguirre, María y Gregorio y Joaquín Sánchez. El del final. Y ahora te doy uno para el canal. El equipo número 12, Colegio Secundario Sociedad Rural de Mercedes, Leandro Veloso, Fernando Flores, Carolina Franco. El equipo número 12, Colegio Sociedad Rural de Luego de esta entrega de certificados, convocamos a todos los días sábados, venideros a las 6 de la tarde, la 20 de diciembre, por 13 más, y los canales del interior provincial a disfrutar de esta justa del sábado. Por la presencia de todos, muchas gracias. Tu seguridad y la de tus vecinos. El uso irresponsable del fuego está prohibido por ley. Si vas a quemar, pedí permiso a recursos forestales y avisa a los bomberos. Hacelo junto a personal capacitado y con las herramientas adecuadas para el control del fuego. No quemes si hay viento fuerte o altas temperaturas. Delimita con cortafuego el terreno que vas a quemar. Sí a las quemas controladas, no a los incendios. ¿Evitar incendios? ¡Es un compromiso de todos! Gracias, jóvenes de mi provincia, por participar con este empuje propio de los años juveniles, con la responsabilidad, apoyados en una maduración envidiable para los tiempos que corren. Esta es la bandera que debemos enastar con firmeza, apoyándola en el talí de la ética y el saber. Y llegó con la vibración de este presente y apostando todo lo nuestro al futuro de nuestra juventud, con la misma fuerza de ayer, con la vibración del presente, apostando a nuestra juventud para un mañana venturoso. Certamen Estudiantil de Historia que ya llegó y está con nosotros para quedarse en Corrientes.
Corrientes, seguinos la corriente. Aprovecha al máximo la luz del día. Apagá las luces que no usás. Cambia tus focos viejos por lamparitas de bajo consumo. Programá tu aire acondicionado en 24 grados. Desenchufá los electrodomésticos y artefactos que no utilices. Ahorrando energía eléctrica, ¡ganamos todo! Por los estudiantes del secundario. ¿Por qué la figura de Ferreira? La figura de Ferreira porque es una enorme figura y porque se daba, el 29 de abril se da el sexicentenario de su nacimiento, que nace en el rincón de Guaypiraró, en la esquina, un pueblito muy modesto, un paraje donde pierde su papá tempranamente, casualmente su padre en luchas intestinas, era para consolidar la presidencia de Sarmiento, ¿no? Entre electores de aquella época que tenía que venir Corrientes. Y Ferreira, que está denominado el segundo Sarmiento, que llega a Corrientes con 12 años, se incorporan en San Martín, Santiago Fitzsimons, que le toma una prueba y ya lo mete en segundo año, después ya en cuarto ya daba clase a todos sus compañeros y llega con 20 años a Buenos Aires y es designado en la Escuela Industrial de San Martín, que prácticamente él es el que la pone en funcionamiento al resto de las escuelas industriales, con los presidentes más disímiles en concepciones, porque él era un progresista, un liberal avanzado, y sin embargo Roca lo nombraba, pero por ahí Roca tenía que retirar los proyectos del Congreso porque iban en contra de la opinión de Ferreira, así que unas cosas hermosas, y los chicos todos apuntando a la biografía casi en forma exacta. ¿Referencia de Ferreira? Mira, él es por naturaleza un educador. Él se recibió de abogado cuando ya era un hombre maduro, de 1891, estamos hablando casi 30 años. Él decía, yo me voy a rendir, si realmente sé, porque era viceministro de Educación de tres notables ministros, o sea que prácticamente no tenía tiempo. Se recibe y su tesis final en la carrera de Derecho es Derecho Electoral, incluyendo el voto femenino. 60 años antes de lo que se le ocurrió. Decidimos en impulsar recíprocamente este espacio y me ingenié de muchas maneras, con mi cabeza de mi equipo, que fuimos sobre la marcha con la misma sugerencia de profesores, viendo la modalidad que va a terminar siendo por estamentos que van a ser viendo los chicos. Le puedo tomar como Mercedes a uno. Un trío solo, y bueno, si contestaron 15, 20 se va perfilando. Tenemos grabado varios ya alcanzados. Sí, la experiencia es bastante importante para que a nivel de los secundarios, si lo ven, que ven una película, me parece que eso es cierto, la voluntad a veces siempre está, más a veces es reclamativa, en la implementación no está. Y sería una temática de instrucción cívica, digamos, institucional, porque tiene que ver la historia de Corrientes con la marcha de la historia del país en paralelo a FAO, sobre todo que Corrientes fue fundamental en el periodo de la Organización Nacional hasta que acabamos la Constitución, y después en luchas enormes, donde inclusive hemos tenido batallas muy fuertes, que creen que eran el precedente, el programa, ¿no? Era una para consolidar la presidencia de Sarmiento, nada más ni nada menos, y otra la de Nicolás Bañana Avellaneda, como la batalla del tabaco. A propósito de Avellaneda, que dicho que los pueblos que no hacen su historia, así es repetir los errores, y hay tantas lecciones hermosas de J. Alfredo Ferreira, aquel hombre notable que nos deja enseñanza fantástica, cuando por ejemplo la pregunta era, y tenía que responder, que la educación empiece todo estudiando por su región, lo de esquina a esquina, por su, y después vayan a Corrientes, el país, Europa y el mundo, que es como se estudia, dice el profesor, en todas las geografías universales, el lugar donde vive. ¿Quieres hablar con Juan Carlos antes de cerrar? Un segundito, Néstor, ¿cómo andas? Y bien, chamigo, bien.
Por eso es fundamental. Yo te agradezco porque es un elogio así, es un premio enorme, que compensa muchas otras cosas. De esfuerzo que lo hago saludablemente, de esfuerzo que no me cuesta, porque cada capítulo que termino es como que, no sé, que están haciendo un hijo, lo hago con alegría, o sea que son horas, horas, que sabe esto cómo se edita, sabe que son horas, más que las 24 del día. Obligamos a dejar las pasiones de la coyuntura de lado cuando tenemos como compañeros de ruta a jóvenes que están saliendo de la adolescencia. Entonces nos obligamos inclusive a tener la mejor predisposición para decir las cosas que decimos, porque tenemos en ellos unos fiscales que no nos van a perdonar si entramos a torcer la historia tratando de darle contenido a un mate político o institucional cuya yerba no es la exacta para saborear una sociedad hermosa. O sea, los que truchan la historia para darle complacencia a un gobernante de turno, a lo que fuere, y son unos malvados, tan o más peores que los que lo toman y la exhiben. O sea que eso es muy lindo, porque la historia es un espejo retrovisor que sirve para que no se te acerque lo que vos no querés, y también para darle paso, inclusive como en una ruta, si es positivo, quien te va a ayudar a marcar un norte hermoso para la sociedad. Así que gracias, Virasoro. Igualmente calcula que Valentín Virasoro, gobernador de Corrientes, fue el que lo trajo a Ferreira como ministro y lo obligó. Terminó 4 años disminuyendo del 63% al 35% el analfabetismo. Y al año siguiente lo toma Juan Esteban Martínez como gobernador y lo nombra ministro de Hacienda. Y es el que crea, por ejemplo, bueno, no sé si para bien o para mal, renta, que tenemos que pagar los impuestos, como funciona hasta el día de hoy. Creó renta un 16 de noviembre de 1898, y después puso todas filiales, o sea que renta, ya el hombre de la educación y de la cultura, además, también recaudaba para satisfacer esas cosas. Integrado por Celeste Morel, Nicolás Vallejo Zacaría, Tania Verón, de la Escuela Juan Pujol, la coach Norma Saucedo, profesor. ¿Todo bien, profe? ¿Una linda experiencia para usted y sus alumnos? Sí, ya hemos participado el año pasado en una instancia para... Bueno, y gracias por el aporte de los colegios secundarios de Corrientes, y más allá que alguna campana no funcione o que algún timbre esté trabado, realmente una juventud hermosa, ¿no? ¿Qué? Le vamos a preguntar a estos chicos después que ellos mismos preparen la resolución a suerte y saber. Muy bien, chicos, los invito a que extraigan la pregunta y él me la lee. Está bien, no dice nada, es muy larga, medio larguita la pregunta, ¿no? La número 34, que dice, en 1884,
es promulgada la Ley de Educación, que preveía beneficios para las escuelas públicas. En este contexto, J. Alfredo Ferreira cumple su sueño de dotar a las escuelas de esquina con todo lo necesario en pos de excelencia. Para esta campaña, ¿a quién pide colaboración en esquina? A ver. A los vecinos. A los vecinos, señores del jurado, ustedes dirán, ¿esto es correcto o incorrecto? Correcto. ¡Correcto! Efectivamente, señores. Una cosa que no es sencilla y que es tan simple que hoy volvamos a recurrir a ello. Reformulando la política de estudios que se está felizmente haciendo en nuestra provincia, y es lindo que se pongan las pilas el gobierno, los grupos de sindicalistas que representan a los docentes, las fuerzas vivas y la comunidad educativa. Allá, hace casi 150 años, 130, Ferreira decía, a los vecinos, logra que sus escuelas tengan el primer nivel. ¿Por qué? Sorpresa, ¿no?
no sabe. En los colegios, digo yo, y habrá un 1 o 2% de tilinguería, de pibes que pobres no están contenidos y que son tapas de los diarios, títulos y cosas. Pero el 98%, el 97% es esta maravilla de estudiantes que uno los ve en los colegios consagrados, los estudios, y en este caso a la historia, pero la historia de un educador notable que ha dado corrientes al país, porque lo que deben entender es que prácticamente de 1880 hasta 1920 el que marca el derrotero educativo en el país es Juan Alfredo Carrera, por haber sido viceministro de educación de 3 notables ministros y presidentes, como fueron Pellegrini, Sáenz Peña y el mismo Roca, quien por ahí con su conservadorismo tiraba proyectos al Congreso. Este Ferreira le armaba los congresos pedagógicos civiles con todos los docentes y lo obligaba a meter en caja al presidente por todos los proyectos. Y no me sorprende porque yo voy a los colegios periódicamente y mantengo así invitado. No soy ni profesor, rectifico siempre eso para que no me denuncien por usurpación de título, pero me voy y veo que se están entusiasmando de tal manera que me obliga a cambiar, me siento con ellos en las charlas, cambio opiniones, ellos preguntan y están entendiendo. Como tiene que entender todo el mundo y fundamentalmente los que tienen roles institucionales importantes, que la historia es la base, el piso afirmado sobre donde debemos transitar, entonces la tenemos que conocer. Por ejemplo, la política moderna, democrática, republicana, que nos hace falta a los argentinos, es aquella que se daba cuando Roca, un conservador, lo nombraba subsecretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Estrada, que está bien, en ese caso era un católico muy exacerbado, pero su ministro era un liberal, un progresista como era Juan Alfredo Ferreira, y convivían los talentos en la búsqueda de un norte común. Los resultados del concurso los vamos a terminar dando porque falta. Es decir, comienza el sábado 20 y creo que termina con el pan dulce y la sidra de Navidad, lagrimeando todo el mundo porque es un ronda, y nos faltan grabar casi la mitad, pero están todos medio en carrera, muy pocas defecciones, que se van a notar casi nada, se van a notar más los que ascienden que los que quedan en el camino. No, gracias a ustedes. Gracias. La molondrillo que ha levantado y él sigue viviendo y al latir tu corazón va resistiendo con honor y gratitud, ay gran sarmiento, honor y gratitud y gratitud. Gloria a Dios, honra sin par. Que se hizo sobre la base de la vida de J. Alfredo Ferreira.
el segundo Sarmiento argentino, un educador que nace en el rincón del Tirador Esquina, desde muy chiquito, llega al Colegio Nacional, ya lo incorporan en segundo año, en cuarto año le daba clase a todos sus compañeros, y bueno, ahí se va, en Buenos Aires hace una carrera notable, funda el Colegio Esquina, el que es el famoso Colegio Regional acá, funda el gran Colegio Sarmiento en Barrio Norte de Buenos Aires, la Universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, fue viceministro de Educación de los presidentes Pellegrini, Rocha, Santeña, notable, notable educador, y bueno, sobre esa base se dice los chicos 10 puntos llegan a la instancia final, digamos, 12 y tercero, 12 equipos representando a 12 colegios, la San Martín, el Fútbol, la Regional, la Rural de Mercedes, el Colegio de Mantilla, y se va a televisar ya toda la provincia, primer capítulo que sale por 3 semanas, y luego todos los sábados van a tener en los cables respectivos de sus localidades también, para ir viendo una pregunta y respuesta que realmente es emocionante y va a sorprender a muchos. Paco, ¿cómo se puede dar una respuesta? ¿Cómo surgió prácticamente? Le dimos por medio de la Dirección de Ciencia y Tecnología, se le remitió a todos los colegios una biografía especial de la cual surgían 170 preguntas, porque no solo es sobre la vida de Ferreira, sino también quién era gobernador de Corrientes mientras tanto, en el país, qué instituciones se contaban, qué era la Corte Suprema, hechos, campaña del desierto, hay una cantidad de variantes que complementan a la vida de Ferreira. Entonces se mandó eso, se estudió y se pidió después que se anotaran los colegios, y así es como llegamos a esta instancia, 12 colegios, en la cual ya estamos una porción grabada y vamos a ir obteniendo las ediciones que le vamos a ir entregando gradualmente todos los sábados, prácticamente una ronda el primer mes, después se irán dos rondas porque se van acortando los competidores y bueno, tendrá todo el colegio participar. No, todos los colegios tendrían que participar, pero vamos a hacer con tiempo el año que viene sobre la vida de Pedro Ferré, mucho más completo, y vamos a iniciar ya ahora. Se van a entusiasmar al ver que esta posibilidad es viable, y que la televisión no solo está para mostrar algunas cosas, sino también otras. ¿Y cuál es el premio? El premio lo vamos a ir dando porque eso es lo más visto. No le hemos puesto ni una zanahoria interesante ni nada. Prácticamente ingresaron para estudiar y para demostrar que es posible hacerlo. Entonces sí, ahora quedará sujeto fundamentalmente al esponsoreo privado al que los voy a invitar, señores. Miren, pónganse las pilas, las cumbias también, los fútbol también, el chamamé también, pero esto creo que es la base también de la educación de los chicos, así que van a haber sorpresas en materia de premios, más allá de computadoras que se van a ganar los equipos, los colegios, pero yo quiero que los chicos también tengan un reconocimiento que les engolosine al menos Navidad, Año Nuevo. Tenerlo acá con nosotros, vuelva cuando quiera, ya sabe, el colegio es su casa. Bueno, gracias mi amor. ¿Qué mejor premio para los que ganan cada ronda que escuchar las voces de estas preciosuras? El coro del Colegio General San Martín, que ahora interpreta para los concursantes de esta historia de Corrientes, el tema... Thank you.
General San Martín. Y de todas maneras, ¿por qué? Vamos a hacer lo que estamos haciendo. Coincidencia feliz que por primera vez van a estar todos los contendientes juntos, porque son en la regional un grupo, otra en San Martín, otra en Huoscar. Entonces...